Vamos con el ladrón. Artes de la esgrima es la voltereta del Bloodborne. Vamos a ver si funciona con el círculo o con el L2. Utilidad, pues sacas unos backstabs como nada con esta cosa. Y la daga funciona muy bien para eso. Llevas un escudo de no bloqueo al 100%, pero que no está nada mal. Tienes un gran aturdimiento con la daguita. Y además también tienes la gracia de una enorme suerte, con lo que puedes conseguir muchas, muchos objetos. Arte de la esgrima alternativa es el arco con tiro rápido, que sirve para convertir a los enemigos en puercoespines. Un arco mejorado y una buena build de destreza hace que realmente sea útil. El arco en voltereta, tienes ese pedazo de flecha rápida que es una pasada. Oye, a puñetazos no está mal. El escudo no tiene muy buena defensa, es también un escudo que puede hacer parry, por lo cual es bastante útil. Mientras tienes la daga a dos manos, es como se saca la voltereta tipo Bloodborne, no se puede hacer con el arma a una mano. Y no sé hasta punto, si no sé si estás en fat roll te permite, y no lo puedo comprobar ahora mismo porque no tengo cosas pesadas. Pero como se puede comprar la daga medianamente pronto en el juego, bueno, muy pronto, se puede comprar nada más empezar. Mira, no está tan roto como en el Dark 1, el ataque en caída. Por lo demás, la daga es un pelín débil para el principio del juego, pero sí que es útil en el sentido de que tiene el sangrado, y en una build de suerte eso puede ser muy muy efectivo. ¿Se oye muy bajo aún? Vale, ahora mismo lo subo después de esta clase. La esquiva rápida es útil. Está mirando el Estus. Bueno, me vuelvo a tocar. La voltereta rápida, la única que te permite escapar de ese golpe al 100%. Y he vuelto a poder escapar de él. El ladrón es una clase divertida. Es una clase muy muy divertida. La voltereta es alucinante. Una cosa que quiero comprobar es si gastas toda la magia. Vamos a ver cómo varía la voltereta, porque creo que la puedes seguir utilizando. Sí, se puede seguir utilizando a pesar de que no tengas magia, por lo que una build a solo daga es totalmente viable. No tienes que andar favoreciendo más la barra de magia. Supongo que tendrá menos frames o será menos rápida. No lo podemos ver ahora mismo. Pero el ladrón, madre mía el ladrón, quiero comprar una daga ahora mismo, porque madre mía el ladrón, es espectacular. No sé, yo veo la misma velocidad, con magia o sin magia. Me voy a hacer con una daga enseguida, os lo aseguro. Tengo casi casi clase favorita.